En este caso me encuentro con el balón de fútbol, ¿cierto? Porque en lo posible tratamos, ¿cierto?, de hacer siempre un calentamiento con manipulación de algún implemento. Puede ser cualquier tipo de cosa. Un palo de escoba, una escoba en sí, etc. Lo que ustedes necesiten, pero tener algo en nuestras manos en todo momento mientras nos desplazamos, porque hay que ocupar lo más posible nuestro, o sea, lo mejor posible nuestro tiempo. Entonces, en esta ocasión, yo, como se me facilita tener un balón, puede ser cualquier tipo de balón si tenemos en la casa, hasta una caja, una bolsa, etcétera, lo que sea, pero siempre tenemos que ir moviendo nuestras cosas en nuestras manos. Entonces, comenzamos con un calentamiento, oxigenación, vamos a dar un poco de potenciación igual, y comenzamos con los ejercicios. Entonces, caminamos y vamos a ir jugando con nuestro material, ¿cierto? Vamos a ir lanzándolo. Vamos a lanzarlo con la derecha y vamos a recibirlo con la izquierda. Derecha, izquierda. Izquierda, derecha. Vamos a ir pasándolo, ¿cierto? Alrededor de nuestro tronco. Muy bien. Hacia el otro lado ahora. Dándole una ahora. Una, dos, tres.
Estamos rodando. Y llegamos a la mitad. Hacemos una sentadilla. Seguimos. Izquierda ahora. Tomamos esto. Hacemos una sentadilla. Y seguimos. Lo mismo, última vez.
Muy bien. Entonces, oxigenamos un poco, tomamos por la nariz y botamos por la boca. Repetimos este ejercicio 3 a 5 veces, nos hidratamos y vamos con la siguiente variante. Ya. Para la siguiente variante vamos a necesitar pegote, scotch, cinta adhesiva, ¿cierto? Como usted la conozca o lo que usted tenga en la casa, hasta wincha aislante, igual sirve. Entonces, nos vamos a hacer un dedal, ¿cierto? En el dedo índice. Vamos, ¿cierto? Damos un par de vueltas. Y quedamos preparados para la actividad. Nos vamos a ubicar en un extremo y nos vamos a desplazar y a reordenar el material que ya desplazamos anteriormente con el globo. Entonces, a la cuenta de 3 comenzamos. Primero vamos a ir saltando de un pie en el otro hasta llegar allá. Y la vuelta, la ida, ¿cierto?, tiene que ser diferente al trote. No podemos ir caminando, no podemos ir corriendo ni trotando. Debemos ir diferente. Puede ser a su libre albedrío, ¿cierto?, o su libre elección. O sigue, ¿cierto?, las variantes que vamos a hacer aquí rapidito antes de que se nos vaya todo el tiempo. 1, 2, 3, comenzamos. Pierna derecha. Vamos a recoger, ¿cierto?, el material en lo posible. En lo posible. Juntamos pinza, ¿cierto?, y que quede apegado el dedo. Vamos. Y volvemos trotando. La vuelta siempre trotando. Ahora. Dejamos esto. Material. Y vamos por la otra. Dos. Una de las variantes que podemos hacer, si tenemos poco espacio, si no tenemos nada de espacio, no importa, podemos hacer, poner un límite de ejercicio. Hacemos 30 abdominales y podemos desplazar un vasito hacia el otro extremo. O lo tomamos, ¿cierto?, y lo traemos, ¿cierto?, al extremo en el cual estamos trabajando, lo movemos un poco. Ahora vamos a necesitar que ustedes, niños, ¿cierto?, con la ayuda de alguien, formen una torre, ¿cierto?, lo que ustedes estimen conveniente. De la manera que ustedes quieran.
Entonces, ya está la primera variante, ¿cierto? Está la torre armada, puede ser cualquier tipo de torre. Y como ya está armada, ¿cierto? Luego de un ejercicio, descansamos 30 segundos, se hidrata y vuelve con el siguiente material, que van a ser los siguientes. El material que vamos a necesitar para la siguiente actividad va a ser las pelotitas de papel, además de los conos, ¿cierto? O los vasos que ya tenemos armados. Entonces, lo vamos a tener en nuestros bolsillos y vamos a delimitar la zona de lanzamiento. La zona de lanzamiento va a ser esta. ¿Entendido? Entonces, aquí hacemos el ejercicio que van a hacer 10 flexiones de brazos. Hacemos el ejercicio, nos damos vuelta y lanzamos. ¿Entendido? La idea es que hagamos distintos tipos de lanzamiento. Hasta nos serviría hasta lanzarla así. ¿Entendido? La idea es que siempre tengamos un distinto tipo de lanzamiento, de cualquier forma, pero diferente al anterior. ¿Entendido? Comenzamos. Primer ejercicio. 10 sentadillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces nos damos vuelta, llegamos a la zona, ¿cierto? Y lanzamos una sola vez. Siguiente ejercicio, 5 flexiones de brazo. Entonces, si nos cuesta entero, ¿cierto? Vamos, lo hacemos con las rodillas. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Sacamos el material y lanzamos. Ejercicio, vamos a hacer 20 saltos laterales. 1, 2, 3, 4, así, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20. Nos damos vuelta entonces y lanzamos. Diferentes maneras, recuérdenlo. Ahora viene el salto tijera. Vamos a hacer 10 saltos tijeras y lanzamos. 1, 3, 5, 7, 9, y hicimos los 10. Ya. Entonces, lanzamos y botamos un poco. Ahora vamos a hacer 20 skipping, rapiditos. Antes de terminar cualquier actividad, ¿cierto?, es necesario ordenar todo el material que hemos ocupado. Entonces, vamos a lanzar en lo posible desde donde se encuentra.
Ordenamos el material, ¿cierto? Se nos queda un vaso. Nos acompañamos con una respiración, ¿cierto? Nos vamos a relajar un poco. Tomamos aire por la nariz. Y botamos por la boca. Les recuerdo, ¿cierto? Que todas las cápsulas, tanto de motricidad infantil como la de fútbol, son específicamente para el universo, ¿cierto? De los niños de 4 a 7 años aproximadamente. Ahora, respiramos profundo. Tomamos por la nariz y botamos el aire por la boca. Vamos. 1. Muy bien. Comenzamos la elongación entonces. Nuestra cabeza al lado derecho. Al lado izquierdo. Vamos hacia arriba. Hacia abajo. Muy bien. Un poco de rotación. Con nuestros hombros, nuestra espalda, nuestros brazos. Antebrazos. Muy bien. Pectoral. Celíaco, ¿cierto? Vamos a elongar cuádriceps. Ustedes se adaptan, ¿cierto? Al espacio y al tiempo, en lo posible. Abrazamos nuestras piernas para elongar toda la parte posterior de ellas. Vamos. Y el anterior, ¿cierto? Siempre, en todo momento. Nos hidratamos y hemos finalizado la clase. Nos volvemos a encontrar en la siguiente oportunidad.